Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper chévere. Gracias por estar por acá, ¿qué me cuentan? Abraham, ¿ya quieres tus arepas domingueras? Claro, sin bronca, bro, ¿cómo andas? Hey, The Brown, Brian, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, un saludote, bienvenidísimo. ¿Cómo estás, Eder? Un día más, amigo. Así es, aquí andamos, gracias a Dios, un día más de vida, la neta. Qué bueno verlos, amigos, ¿cómo estás, Brown, Brian? Bienvenido. El 3 dice, ¿cómo estás? Saludos, aunque no sé quién seas, dice por acá el buen Abraham. Amigos, vamos a chilear un rato con las rankeds. Ayer me fui del stream con una ranked bastante divertida, bastante chill. Hice un Mew ultra veloz, o sea, era el Mew más veloz del universo. Haz de cuenta, yo llegaba de mi base a la jungla enemiga antes de que saliera el buff, antes de que saliera el buffo. Imagínense lo veloz que iba. No mames, era una cosa brutal. Era una cosa brutal la velocidad con la que iba. Y me divertí un chingo, me la pasé robando jungla, intentaban atraparme, no podían por lo rápido que iba el Mew. O sea, estaba muy cabrón la velocidad que obtenía con ese Mew. La neta estaba muy roto y pues no lograban atraparme. No lograban atraparme, pero bueno, la neta me divertí en esa ranquetcita. Y ahorita vamos a darle bonito a las rankets, los que quieran chilear un rato. Vamos a echarle un poquito chill, a ver qué tal nos va. Ahorita, Anderson, bienvenido. Ahorita andamos con 1400. Déjenme ver. Esta es la Smurf. 1418 puntos. 1418 puntos. Estamos en la Smurf. Y pues los que quieran entrar son bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Saludos, Evel. Un saludote, bro. Dice Deus, estaba esperando a mi reenrolarme uno y furóme por ti, güey. Qué bueno que están por acá, amigos. Me da gusto verlos. Vayan entrando los que quieran, amigos. Los que gusten, vayan entrando. Les dejo el ID, es 30118456. 30118456. Y pues vamos a darle. Todos son bienvenidos, ya se la saben. Turururú. El Ayu tan rápido, el Ayu, ¿qué? ¿Por qué? El Ayu tan rápido, Francisco de Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá, Cian, Cian ya entró. A ver, entró Neo, entró Cian, nos falta uno, A ver, vamos a ver, nos faltan dos más bien. Está el buen Yunuen, a ver si la acepta. El buen Joe Nguyen. Ya somos tres cracks. Necesito que entren cinco, porque luego nos tocan contra güeyes super randoms y no está cool. Si no estás contra güeyes tan randoms, la neta no está tan chido eso. ¿Cómo estás, Luis de la Tolva? Bienvenido, crack. ¿Quieren entrarle? Luis, entrale, bro. Entrenle. Hoy vamos a estar de modo chill. Un ratito modo chill. Ok, entró Borunjos. Borunjos. ¿Quién es Borunjos? De aquí. Ya entró el buen Yunuen, Neo, Cian, Borunjos. De aquí, supongo que está en el chat, Borunjos. Dice Deus, ya deberías de cambiar los stickers de los colaboradores. ¿Por qué? ¿Por el Zapdos? Solo está el Zapdos, que como que no cuadra. Pero, no sé. ¿Tú eres? Ok, ponte trucha, bro. Recuerda que yo me voy jungla. Y vete algo que sepas usar. Y en especial, lo que haga falta. Si no quieres llevar algo que haga falta, tú escoge rápido tu poke para que el que no escogió, escoja. ¡Vamos a darle! Ojalá pueda probar el poke que quiero intentar entrenar. ¿Tú vas top? Ok, vete top lane, no pasa nada. Vete top lane, ponte chido y con eso la armamos. Quiero probar a Glaceon jungla con los nuevos ataques. Me cuesta un poquito más de trabajo, la neta, porque como que no sé. No sé, me cuesta un poquito, no lo he usado mucho, entonces pues vamos a ver. Dice, ayer andaba retando con Chaser jungla, me aventé 8 Unite en una partida. Wow, le pusiste energajo, ¿no? 19 kills, 19 asistencias, 140 de daño, nada mal, Luis, qué chingón. Nada mal, amigo. Amara, bienvenida. Ahorita, lo que es Charizard, Tyranitar son muy buenos. Porque como hacen daño directo, ignoran los escudos del Rayquaza. Entonces está perrón, la verdad.
Ok, me voy a ir con este brother, Kufa, vámonos así, ajá, vámonos así. Pero, que tenga mano, no sé si cabe el energáfono. El energáfono me hace sacar ultis a cada segundo, pero no sé si qué tan conveniente sea ahorita. Me voy a dejar así como está. Neo, ok, perfecto, me late el equipo. Voy a tratar de... Quiero probar esta cosa en jungla, que ahorita creo que es lo más roto en jungla Glaceon, con el ataque nuevo. Pero tienes que ponerte chido, porque si no te pones chido, te cuesta trabajo. Necesitas ponerte chingón para que no te cueste tanto trabajo. El diablo, dice. Shinji Sakurai, bienvenido. Ok. Nos toca contra... Este compa es el Troncio, ¿no? Tan, tan, tan. Agua de arroz. Así se llama, bro. ¿Cómo estás, Paulín? Bienvenido. Dice, cambia energáfono por Scoop Lens. Es que no sé si por Scoop Lens, porque no, es que como tengo una build donde reduce mucho los críticos, casi no hace críticos. Como tengo una build que hace que reduzcan los daños críticos, te digo que casi no hace daño crítico este bro. Gracias, amigos, por estar por acá. Bienvenidos. Espero que estén teniendo un bonito domingo. Ok. A ver, lo padre de esto es que le lanza varias veces los cristales y no se le quitan. Eso está roto. Bestia, no, aquí sí me van a... No mames, aquí sí me van a fumar este güey. Que ya no pude hacer mucho ahí, pero... Ya tenemos Pity. Dice, ya sé... Ya que nerfeen a Gengar y a la Ardiana. ¿A Gengar? ¿Por qué? Gengar te lo quitas fácil como usando full heal. Si quieres nerfa a Gengar, ponte full heal. Y ya con eso se nerfea. Con eso tú solito lo nerfeas. Bienvenidos, amigos, gracias por sus bonitos likes, ¿cómo están? Espero que chingón. Julio Ortega, bienvenido. Charizard con su ulti te despedaza. Si sí es de las ultis más perras del juego, la de Charizard. No, güey, caíste en su llamarada. ¿Quién es el niño? Ay, sí, man. Tienes bien poquita vida y te pones en la llamarada.
No, bueno. Ay, el mimo me ultió. La ulti del mimo está bien marrana. Vayan a ayudarle a Yunuen, amigos. No, Messian, ¿por qué no preparaste tu rayo? Tenías todo para llevártelo con tu rayo, bro. Güey, la ulti del Charizard está bien perra. Sigue con ulti el Charizard, no te creo nada. ¿Cómo es posible? Ya vamos para arriba, amigos. Ah, el Seiza no los va a dejar ahí. Ay, qué buena de nuestro Machamp. Ay, me mató el mío. Curucurugo. Ah, no es raro, ¿cómo crees? No es raro la barrera de un mío, no es raro. No, no es nada rara incluso. Ya que es un support, es muy común. Y no, el Charizard, no le puedes hacer nada al Charizard cuando está en ulti. Al menos que seas un conejo o un búho que sus básicos le llegan. Dice, te regreso a Lodes. Le va a la América, dice ese güey. O sea, primero te los robas y luego los corres. Terrible, Mochis. Terrible que seas así, Mochis. No vas a llegar a ninguna parte con esa actitud, Mochis. Te digo, te lo juro, bro. No vas a llegar a ninguna parte con esa actitud, Mochis. No mames, mi Machamp ultió. No mames, Machamp, ultiaste. No mames, el Charizard me hizo turbo focus toda la partida. El Charizard me hizo turbo focus toda la partida. Vámonos al centro, amigos. Se lo van a speedronear si no vienen, ¿eh? No mames, el Charizard. Pégale, 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 pégale. No mames, me mataron, güey. Puto Charizard, todo el tiempo se la pasó haciéndome focus. Y el cabrón la cagó por irse a anotar. Pero, güey, no pude porque ya me iba a escapar. Y el Charizard llega y me agarra. No mames. Eso fue suerte de perro bailarín. Sáltale, Yunuen, sáltale. No mames, te tardas mucho, Yunuen.
Amigos, algunos tienen escudos, hay que hacer contra push. Los que tengan escudos, váyanse a anotar. Los que tengan escuditos, váyanse a anotar. Sian, ¿por qué no te fuiste a anotar, güey? Sian, tan poquitos puntos no sirven de nada, brother. Te hubieras ido allá arriba. Si no llegaste a ayudarnos para meter los puntos aquí, te hubieras ido arriba. Y se quedan peleando con un mimo en lugar de intentar anotar esos puntos. No, 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 están cabrones. Están cabrones. Se quedan peleando contra un mimo en lugar de ir a anotar allá arriba. ¿Cuántas ultis utilizó el Charizard? Un chingo de ultis. Ese Charizard me hizo focus todo el tiempo. Todas sus ultis. Se vieron muchas porque todas sus ultis me las hizo a mí. Sí, mi Slowbro se supone que es contra del Charizard. Pero mi Slowbro no hizo nada. Mi Slowbro no hizo nada. Aunque sí tanqueó chido, 127.000 tanqueado no estuvo nada mal. Pero no agarró nunca el Charizard. El Charizard hizo 126.000. El Charizard todo el tiempo le pegaba al Slowbro, ¿qué pedo? No, güey, se supone que me pegó a mí todo el tiempo. El Charizard me dedicó sus ultis. Todas las ultis que lanzó Charizard fueron hacia mí. Ahí la cagaron nosotros, la neta. Arroz con feto, GG's. ¿Tú eres el Charizard? El Charizard los carrió. Si tú eres el Charizard, bien jugado. Carriaste a tu equipo. Ok, Yunuan ya se salió. Entonces, si no va a entrar el buen Yunuan, les dejo la idea, amigos, para que entren los que gusten. Eso sí, recibir filín no es tanquear. Pónganse las pilas, perros. Pararam, pararam. Yo me derrubé el de arriba. Sí, pero gastaste tu ulti antes del Rayquaza. Y pues nos iba a hacer falta. Y aparte el Charizard de que los carrió, ya la había cagado. El güey la cagó por irse a anotar. Pero en cuanto nosotros nos hicimos el Rayquaza, el güey llegó en chinga y bueno, a mí me hizo la ulti. Ya me mató, yo ya no pude irme a anotar porque me mató. Ay, ¿quién no le dio? Fue este güey el Rayquaza. Les dejo la ID, amigos, a los que quieran entrar. Uno no le dio clic, entonces hay espacio. Como uno no le dio clic, hay espacio sin bronca. Estoy practicando la Glaceon porque está rotísima. Glaceon está rotísima, más con esos dos ataques nuevos. Bueno, no son nuevos, pero que se están usando ahorita. Está bien canija la Glaceon. Bien canija, amigos. Entonces hay que hacerlo chido. ¿Te puso de nervios la partida? ¿Por qué? ¿Por qué te puso de nervios? No sé si tan de... Es que vean, este me reduce 4% de cooldown.
Y aparte me da 24 de Special Attack. Este me reduce 4.6% de cooldown y me da 6% de Unite. Por eso las puedo tirar mucho. No, voy a seguirlo jugando así a ver qué tal. Y si ya viste Pinocho de Us, está buena. No. Bueno, wey, vi la de Pinocho la primera, la de hace años. La de Disney de hace años, esa la vi. El Kamepika. Esos son los Noise Bombs, según yo. Estos son los Noise Bombs. NB creo que es Noise Bomb. Por cierto, los Noise Bombs me invitaron a narrar un torneo. Y no sé cuándo empieza. Ali Montañez, bienvenido. Param, pam, pam. ¡Muévete! Bro, Machan, muévete, güey. Machan se quedó AFK, puta madre. Güey, nuestro Machan me está troleando. Se supone que las ranks son de chill, amigos, pero tampoco es echar hueva. Pero peguenle, amigo, si no le pegan, ¿cómo se va a morir? Gracias por sus likes, amigos. Aluf, bienvenido, gracias por tu like. Ok. Sajoran, ¿cómo estás? Tragó la valla. Se tragó la valla el cabrón. Ahí lo hice al revés. Uno era hacia un lado y el otro hacia el otro. Mesías, fíjate en el puto marcador. ¿Cuántos puntos metiste? Metiste 23. Y luego el Machan metió 6. Pero el Machan los metió abajo. Sian, tú fuiste el que la cagó, bro. ¿Cómo que metiste 23? Yo tenía 40. ¿Qué pasa, bro? ¿Sabes?
¿Qué objetivo está abajo, amigos? A ver, voy bien. Esto no sirve para nada. Ok, bien hecho. Quiero ver hacia dónde saltan esos güeyes, porque si me saltan ahí va a valer queso. No, nadie salta ahí. Perfecto. Bienvenidos, cracks, gracias por sus likes. ¿Cómo estás, Anthony? Bienvenido. Ay, no mames, nos lo robó con eso, güey. Cian, ¿qué pedo con tu rayo solar? Nunca aseguras nada, brother. Todos tus rayos solares, no sé a quién se los avientas, güey, que no aseguras ni papa. Abraham, bienvenido, gracias por tu like. Libet, bienvenida, gracias por tu like. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por preguntar, amigo. Aquí andamos. Andamos franqueando un poquito chill, pero luego se pasan de lanza, piensan que es echar hueva en lugar de chilear. El Cian no asegura nada con sus rayos solares, no entiendo qué pedo. Esta cosa me parece una metralleta. Está bien, claro. ¡Ah, la bestia! ¡No mames! ¡El eslogro! Okay, el eslogro y la zorra se mueve muy cabrón con esa. Con el flame charge. Hay que matar a la zorra, amigos, porque por ejemplo ya me mató a mí y se busteó, se leveleó. Ya es nivel 14, de que me mató, subió a nivel. Vean, todos eran 12, 11, 11 y la pinche zorra me mató y subió de nivel. Ay, no, esa ulti, qué pedo, bro. La ulti de mi Machamp, toda macaca. Y ahí, bienvenido, Rodrigo, bienvenido. Uy, la ulti de mi Machamp, toda macaca. Cracks, dejen eso. Atacando a los pinches nubecitos. No, me va a deloquear ese güey. Ya me deloqueó. Y fue la zorra. Amigos, suban. ¿Por qué nadie de mi equipo sube? Parece que estoy jugando pinche solo. Parece que estoy jugando solito. No mames, Cian. Le pusiste moño, cabrón. Cian, eres muy malo conmigo, güey, muy malo. Le puso moñazo el pinche Cian, neta. ¿Qué pedo con Cian? Güey, tengo a todos aquí, mi equipo no ayuda, no mames, mi equipo está bien denso. No, güey, estoy jugando solo. Prácticamente estoy jugando solo. No me sirve que. No me sirve que entren a jugar así. Para eso me voy a solo queue, güey. Para eso me voy a solo queue. Sigan regalando todos los objetivos con su rayo solar, dejándolos a nada. Los otros, güey, el de Brown Bryan, ulteando y quedándose sin ultis justo antes del teamfight final. Y los demás perdidos, ni sus luces. No, están cabrones, eh. Está muy cabrón.
manches. ¿Cómo estás, Orión? Y bienvenido. Mi equipo estuvo pa'l perro, amigos. De verdad no hizo nada mi equipo. Time's up. Time's up. En la parte de arriba, en la teamfight final donde estaba el Rey Eleki, era el único arriba. De repente llegaron todos, Xian le pone moñazo con su rayo solar. No mames, Xian, neta te pasaste de cabrón. Moñazos, todos eran moñazos, decían. Todos los objetivos eran moñazos, decían. Brohus, no me sirves, bro. No me sirves con tus ultis justo antes del Rayquaza, güey. Neta, no funcionan así. No funciona, no puedes ultear antes de Rayquaza. Es una tontería que hagas eso, güey. Neta, no puedes hacer eso, güey. Ultear antes de Rayquaza, güey. Qué pedo. Hay dos espacios, amigos, para quien quiera entrar. El ID es 2477-4443. ¿Cuánto tiempo estaré en stream? No sé, como hasta las 5, bro. 2 horas más. Depende de cómo nos vaya. Si me ayudan compartiendo el stream, dejando sus likes, todo eso, pues me quedo un poquito más. Entró Will. Falta uno, amigo. Sobra un espacio para quien quiera. No, no era, güey, no era teamfight final, güey. Si justo después fuimos arriba, güey. Después fuimos a la parte de arriba por el Rey Eleki. Ahí sí era tu ulti. En la parte de arriba donde estaba el Rey Eleki, ahí sí era tu ulti. Y la hiciste mucho antes. Lanzaste tu ulti mucho antes. Ahí está Freddy. ¿Eras el árbol? Ah, yo pensé que eras No, entonces si eras el árbol, sí. Yo le digo al otro Brian. Es que el otro también se llama Brian. Le decía al de Bron Brian, ese güey la cagó. ¡Ey! ¡Anthony! Muchas gracias por volverte ese suscriptor, bro. Muchas gracias. A ver, güey. Arreben a los mamán. Muchas gracias, Anthony. Bienvenido al equipo, amigo. Muchas gracias. Bienvenidísimo, crack. Entonces, ¿cómo me fue? Bien. Necesitabas tanquear mejor, pero lo hiciste bien. O sea, lo hiciste bien. Al único que le digo que la cagó fue al Xian, güey. El Xian le puso moñazos en todas partes. Moñazos en todos los perros objetivos. Lanzaba su rayo prematuro o después. No aseguraba nada, Xian. Ese sí la cagó. También, Brown Brian, tú también la cagaste, bro. Una partida anterior te dije que no gastaras tu ulti antes de la teamfight final y literal te valió madres. Literal te valió madres, entonces, pues nah, ni cómo ayudarte. Adrián, bienvenido amigo, gracias por tu like. Freddy, gracias por tu like amigo, bienvenido. Anthony, muchas gracias por volverte colaborador, estamos con Tokio, gracias. Gracias a ti, bro. Cuando gustes entrar, bro, puedes quedarte rato, bro. Sin necesidad de hacer cambios. Porque los colaboradores trato de que no hagan cambio. Al menos que hayan varios que quieran entrar. Pues ahí sí. Dice Deus, la niña que me gusta me invitó a salir por una nieve. ¿Consejos para no regarla? Nada, bro. Escúchala, platiquen cosas chidas. No digas cosas como que se ponga la plática un poco extraña, ¿no? O sea, platiquen de... No sé, de alguna serie que les guste, de películas, de no sé, de metas en la vida, cosas así. Puedes platicarle a, no sé, qué le gusta hacer en sus tiempos libres, pero ya, nada más. Invítala a la nieve, después de eso dile, no sé, ¿quieres ir al cine? O a lo mejor a patinar, o al parque, algo así, güey.
Y ya, tú tranquilo, ponte seguro. Échate perfume, bañate, güey. No vayas a oler apestoso, bañate, güey. Cuéntale sobre Pokémon Unite y los roles de cada Pokémon, dice. Otra vez nos tocaron los mismos. Qué cagado que nos hayan tocado los mismos. Bueno, al menos ya no está Cian que le pone moñazo a todo con su Mew. Me gustaba más el Cian que usaba support que el Cian que usaba DC. Grande el Dios y sus consejos de oro. Uy, nada más tienes que bañarte, ponerte perfumito y ya con eso. Oye, ¿el Eevee con qué pega? ¿Con su colita? ¿El Almilí? Pega como con su cola, ¿verdad? Sí, está cerrado. Muy buena furia. Le dio ahí la libertad de poder seguir. Le dio ahí completa libertad para escapar. Ese Glaceon sigue usando los ataques viejos. Que son más fáciles de usar, claro, pero no están tan rojos ya. Antes sí. Pero le dieron un pequeño nerf y a esto un pequeño boost. ¡No mames, amigos! ¡No mames! La zorra te despedaza, te borra la zorrita. ¿Por qué nadie va por las altarias de en medio, eh? Pregunta seria. Sí subes, bro. Sí subes, todavía te queda bastante tiempo. Todavía queda bastante tiempo, bro. Con el hielo, no, lo robé con el hielo, amigo. No te creo nada, lo robé con el puro hielito. Ya no te. No te llevo, espero que no lo hayan intentado matar ustedes, amigos, porque chequen los puntos de sus compañeros. Yo tenía 40, así pude anotar yo, pero chequen los puntos. No mames, yo mis amigos, estuvo bien, God. Lo robé con la punta del hielo de la ulti.
ahorita con cortes extras. Bastante ricolino. La base se quedó en nada. ¿No la vais a romper? Ok, no la rompo. La base se quedó a un punto, amigos. Si alguien tiene puntos, váyanlos a anotar para hacernos el objetivo y pusharlo hasta el final. Ya vamos para arriba, amigos, ya vamos para arriba. Me canceló la ulti y el Slowbro con su ulti. El Slowbro me ultió y no pude lanzar la ulti. Bueno, menos mal que no me la cobraron la ulti. Ahora sí hay que cobrar. Es el mismo signo que dio ahí la anotación. ¿Estás con la Smurf? Sí, estoy con la Smurf, bro. Pero no importa si estoy con la Smurf o no, porque tengo casi los mismos puntos, bro. Entonces ocupo que le echen ganas a estos men. Ya me la ganaba ahí. Y la zorra es la que está jugando bien. Vean cuánto daño hace su zorra. 6000. ¿Qué pedo con la zorra? Está matando a todos poco a poco. Wey, vayan a atacar a la zorra. La zorra haciéndoles de todo y no la atacan, crack. No mames. Wey, va a llegar este wey. ¡Ah, qué roto está este wey! ¡Ah! Llegó Lucario y me mató. Si el mimo no se hubiera puesto las pilas anotada ahí. ¿Te puedo agregar las Smurf? Claro, claro que sí. Agrégame. Vayan arriba, Pikachu. ¿Qué estás haciendo allá, wey? ¿Quién es el Pikachu? Freddy, ¿qué estás haciendo allá abajo? Nada más te estás regalando, Freddy. Te estás regalando. Ya, te regalaste. Además, el Slowbro ya nos anotó ahí. Amigos, vengan acá. Ya nos lo ganaron. Lo ganó el Slowbro. Ay, no. Lo ganó el Slowbro. Nos lo ganó el Slowbro, güey. Es que, amigos, están todos dispersos. Neta, soy el único siempre que está en los objetivos a tiempo. Neru, bienvenido, gracias por tu like. Gracias por el follow, Neru.
Tendrían que pushear muy cabrón y no creo que se pueda. Hola, bestia. ¿Cuánto hace la llamita esa? ¿3000? ¿3000 de un putazo me dio? No, pero si ya no hicimos el objetivo de arriba, obviamente se cierra Rayquaza. Obviamente. Los que piensen que Rayquaza ya no es el objetivo, están bien mensos. Ya pasando el coraje tan temprano, ya vi. Es que se pasan de lanza. No van a los objetivos nunca, nunca, nunca van a los objetivos. Buenas tardes. Jesús, bienvenido. Amigos, Rayquaza sigue siendo el objetivo principal. No digan tonterías. Rayquaza sigue siendo el objetivo principal. El Rey Eleki es el más importante de los reyes, pero Rayquaza sigue siendo el objetivo principal. La zorra lo hizo bien. Este Tarnished está carreando a su equipo, el Tarnished. Le voy a dar su like. La neta sí lo hizo muy bien. Tarnished está cargando a todo su equipo. Aunque el Slowbro se ganó el objetivo, pero el Tarnished está jugando muy bien. El Paladín se fue. Ya no le gustó. Ya no le gustó perder puntitos. Las horas. Tony entró. También se fue Freddy. El de Chihuahua estará en equipo ahorita, el de Chihuahua. Ya vas de salida, ok, no te preocupes, Freddy, gracias por estar por acá. Le vamos a darle así. Ahorita, ya perdí 20 puntos, amigos. Pónganse las pilas. ¿Llevas a Krustle? Nah, wey, Krustle es muy malo. Krustle es muy malo. Tony o Zion, nos hace falta un Defender, bros. Eres Crossway, a su máquina. Muy buena, a su máquina. Oye, su Delphox juega muy bien, ¿eh? La Delphox de ustedes se carrió el equipo bien chido. Felicítala de mi parte a la Delphox. Cuando usa dos rompecorazas ya es un monstruo. El... Sí, no. O sea, sí, pero... necesitaré... Creo que ni siquiera está Crustle, güey. En... Bueno, no me acuerdo. Sí, el Mew va a ser de ADC. Mew va a ser ADC, me imagino. Es que el Delphox con el Trucario es una bestia si se usa bien. Sí, sí, de hecho, bueno, es que el giro rápido está bien roto también. Es que el giro rápido es muy estresante para los rivales. Y es como tipo también support, porque como los deja con un chingo de stun. Gracias por sus likes, amigos, bienvenidos. Yeah.
El Eevee se hace bien lento, supongo. Lo bueno es que luego, luego sube de nivel y ya. Media jungla y ya se hace la otra jungla más rápido. El jungla es el Machamp, ¿verdad? Qué cagado que el jungla sea el Machamp. Ese bufo nunca salió. Ya vayan subiendo, amigos. El Fury ya se está rifando, el Fury está jugando bien. Tiempo de Fury. Esto se pushea, cracks. Esto se pushea. De los otros cuates nadie vino al objetivo que fex con ellos. Prefirieron un estúpido Regieleki. Digo, Regieleki, que el Regieleki. O que protege su base, la neta. Que anoté así mucho no es porque traiga lentes o algo así, no traigo, es que quería sacar la ulti otra vez. ¿Qué es el de los Fury? Es que así se llama el equipo de Lucario, se llama Fury. El equipo de Lucario así se llama. Bueno, su tag dice Fury. Mira cómo se dice Fury. Vamos arriba, amigos. Ok, sí me gusta con energáfono, porque vean, acabo de usar la ulti y ya la tengo en 41%. La neta está chido. Te pushé hasta la base final, Qué rica está la ulti de Glenn.
La pasiva de Legion está bien chida. Pues para descargar última. Porque había cargado la ulti ahí y me quedan años. Y fidié al Machamp de seguro. Ah, no, a Lagarde. A ver. Sí, le fidié un chingo a Lagarde. Ahora es nivel 13 Lagarde. No sé si se vayan a hacer el Rey Steel. Y ya se están haciendo el Rey Steel esos compas. Ahorita sí es un Rey Steel. Lo hizo el Mr. Mime. Qué pedo con Mr. Mime, está bien roto. Gracias a todos los que están por aquí, amigos. Si aún no dejan su bonito like, pueden ayudarme con eso, estaría bien chido. Gracias por los likecitos. Amigos, ahora sí vamos a hacer el objetivo de arriba. Pónganse las pilas aquí. No, mami, ya se murió nuestro robot. No, mami. No, mami, me agarraron como puerco estos perros. Sí, el Machamp te agarra, literal, con su misión te agarra. Ok, va a entrar. No, llegó el Machamp a ayudar. El Machamp creo que es el único del equipo de ellos que está jugando decentemente. Ya vayas al centro, amigos, vayas al centro. Wey, esa ulti, ¿por qué? No mames. Neta, wey, te pasas de lanza con esa ulti. Vamos a ver. Ah, miren, ya se fue a anotar de la ulti. Bien, buena de mí. ¡Ole, perro! Ah, sí me mató. Ya solo es defender, amigos. Ya vamos ganando por mucho. Solo es defender. ¡Cáele, Tony! ¡Cáele! Furry jugó muy bien, la neta. Lagarde, ¿qué intenta hacer Lagarde? Ya no puede hacer nada. No mames, que el Mimo les metió 82 puntos ahí. Ay, no te pases de lanza. ¿Quién no pudo detener al Mimo? Falta que perdamos por esos 82 puntos. No creo, pero te imaginas, güey. Se pasa de lanza. Yo creo que fue el Zion que no pudo detener al Mimo, no mames. No puedes detener a un Mimo. 81.000 de daño hice, Fury 55, Zion 65. Tony, necesitas meterte más a las peleas, bro. Necesitas meterte más a las peleas. No lo digo por tu daño que hiciste, obviamente Snorlax no hace daño. Me refiero por el daño tanqueado. ¿No hiciste daño tanqueado? No, ¿cómo no? Ahí estaba el Mew en medio.
El mío estaba en el centro. El Glacian contrario sí juega feo. Mío subió en chinga porque nadie estaba en el medio. Ah, el mío subía. Es que si el mío anotó con su ulti, vale cheto, porque la ulti no te deja apretar botones. Literal, la ulti del mimo no te deja apretar botones. Es una pasada de lanza. Freeland, gracias por tu like, amigo. Bienvenido, gracias por el follow. Bienvenidísimo al equipo, crack. Muchas gracias por estar por acá, amigo. Bienvenido. Gracias a los que están por acá, amigos. Gracias a los que han dejado su bonito like. Bienvenidos, espero que la están pasando bonito. Hoy es domingo, vamos a echar unas chill. Si igual, si quieren que jugamos las de los entrenadores de... ¿cómo se llama? Para la skin de Lionel, con gusto, díganme y con gusto jugamos eso. Flipgote TV se llama Mariane Leca Vigeta. Vigeta se llama. Y ese de Anthony. O sea, nosotros tenemos un Tony y ellos tienen un Anthony. ¡Oh! Gracias por esas 10 estrellitas, crack. Me quedan unas últimas estrellas guardadas. Gracias, Odes. Qué buena onda. Bienvenido. ¿Dónde has estado, Odes? ¿Dónde has estado, amigo? ¿Cómo te ha tratado la vida? Oye, Odes, ¿te vas a hacer colaborador por mi cumpleaños, amigo, o Nel? Hazte collab de cumpleaños, crack. De regalo de cumpleaños, hazte colaborador, aunque sea. Ya llegó el sabor, el flow, la buena vibra para este guapísimo stream. No olvides dejar tu like, compartir, donar las pichis estrellitas. Agüita, voy de enojado. ¿Por qué estás enojado, Agüita? Uy, Agüita, ayer probé tu build de... bueno, yo le puse 7 tazos amarillos y los que restan, los otros 3, de full velocidad. No mames. Y aparte le puse la piedra y el repartir experiencia a Mew. Llegaba antes de que saliera el bufo y se los robaba. Sí está muy rota en cuanto a velocidad esa dinámica, güey. Ponerle esos tazos está bien roto. Y lo más caro es que gané la partida. Y el ranked. Para salir de avanzado, pues... juega con amigos, bro. Trata de jugar con amigos. Ponte un equipo. Si no tienes amigos, métete a algún stream. Y juega con la gente del stream. Porque los randoms luego está bien feo. Son muy randoms los randoms. ¿Crees que metan a Vulcarona? No sé, güey. Es que si la meten quedaría más como... quedaría más como como farm. La neta, Vulcarona quedaría más como farm. Pero pues no te creas, todo puede pasar. Dale, va, ahorita abro el Discord, nada más déjame que tenga chance de la partida porque me ponga los audífonos y te pueda oír bien.
Ok, vámonos aquí. Sí está bien rota, güey. ¡Pony! Vamos, esto lo anotamos, amigos. Bastion estaría bien chido como defender, la verdad sí me gustaría Bastion. ¡Y muchísimas gracias, Odis, por esas estrellotas! ¿Cuándo es tu birthday? Entonces, ¿collab con Rogalet? Tendré que consultarlo primero, estoy a una partida de Master. ¿Estás a una partida de Master? ¡Kyle, güey, te ayudo! ¡Kyle! Mi cumpleaños es el 29 de septiembre. Todavía falta un poquito. Faltan como... ¿qué serán? Como... 14 días. Pero es que se pasa bien pinche rápido. Kyle, te ayudo a llegar a Master de una. ¿Quieres ahorita o en la noche? Gracias por esas 10 estrellotas, Odes. ¿También cumples el 29? Sí. Soy del 29 de septiembre, bro. ¿Tú también? Dice, nah. ¿Te imaginas? Ah, nah. Nada más digo que sí, tú también. Que ya son reyes, tío, estos se comían. Uy, la rana. Estúpida rana. Lanzó y la monta. Vamos bien, vamos bien. Por aquí una espada, eh. Oh, se rindieron, no mames, pobrecitos. Pobrecitos de los rivales, se rindieron. Me toca trabajar en un ratito y tengo que llegar a Master Forever Alone. ¿Por qué tienes que llegar Forever Alone? ¿No puedes llegar? O sea, ¿cómo es un reto tuyo o algo así? ¿Es un reto tuyo? Yo quiero entrar a tu team. ¡No tengo team, bro! ¿Mejora de mi gordito? Sí, va mejor, amigo. Va mejor, claro que sí. Yo no tengo equipo, bro. Ahorita estoy jugando con la gentecita del stream.
De hecho, todos están rifando ahorita. Pero sí, va mejorando tu gordito. Nos tocó contra alguien que hace streams, ¿eh? A ver, vamos a ver si está en vivo. Se llama Flip Go. Vamos a ver y le ponemos sus GGs. Flip. Flip, no, ¿cómo es? Ah, no, es Philip. Philip. Ah, sí está en vivo. Nah, no es el mismo. O sí. Tal vez sí, pero me salió un comercial. Güey, qué asco que haya tantos comerciales en la otra plataforma. No puedes ver bien los streams, no mames. Tanto comercial en la otra plataforma. No disfrutas el stream. ¿Hablará en inglés o en español? A ver. Sí, habla en español. Le voy a poner GG's, bro. A ver qué dice. No creen que soy yo, qué pedo. A ver, lo voy a poner con la cuenta real. Bueno, vamos a darle. No cree que sea. Sí soy, güey. Ve a mi stream, perro, y vas a ver que sí soy. Era buena onda. No traía cámara, pero era buena onda. Ah, sí, siento el disco, se me olvidó ahorita. Duo pechato. Hablas como peruano. ¿Por qué estás hablando en modo peruano ahorita? Pechato. ¿Por qué, amigo? No sé, causa. Y ahorita le ganamos a otro que hacía streams en la otra plataforma y le puse GG's, soy Deus. Y me puso, nah wey, no eres Deus, te estás haciendo pasar por él. Y yo, sí soy, wey. Y dice, no soy, ya me tuve. Ay, ya terminó el stream, pero no recuerdo, se llamaba Philip Goach, algo así. A ver, déjame ver. Philip Goach. Tienes que invitarlos a pinches jugar a tu stream también. No, porque luego pienso que me hago publicidad o algo así, o que quiero hacerme publicidad pues les dice, con ellos. Pues entonces los invito yo y me hago publicidad yo. Sí, terminó su stream, ¿no ves? Terminó, no, pues no, solo puse GG's, era Deus, pero no me creyó. Después ya me fui a mi cuenta del celular, que en la cuenta del celular sí estoy como Deus, ¿no? Y ya me puso, ah, sí, cierto, sí eres. Dice, oye, ¿y el stream de agüita? Pues se supone que hoy lo iba a hacer, pero no lo sé. Sí, pero pues espérense, ¿puedo almorzar? O sea, ¿tengo derecho a comer o no? O sí. Tampoco. Bueno, dijiste que lo ibas a hacer todo el día. El día todavía no se acaba. Ay, pero es que me acabo de levantar hace como una hora. Hola, qué rico. Buenas. Mira, me tocó contra el Blue. Ayer nos tocó contra él. El Blue. ¿Ayer le ganamos al Blue? Sí, le ganamos al Blue. Aquí va. Ready,
Mire, ya casi tengo todas mis cosas. Sí. ¿Cómo? Digo, termino de almorzar y ya voy a aprender. Va, ¿ya no necesitas ayuda? ¿Ya supiste qué pedo? Pues no sé, no, yo ahorita voy a batallar, pero igual voy a aprender nada más. Voy a aprender como para ver si me explota todo. Igual dime qué ocupas y te ayudo. Saber cómo encender las computadoras. No. Amigos, más con sus likes, bienvenidos. Y sus compartidas y sus estrellitas, principalmente sus estrellitas. Uy, mi estrellita no, he sucumbido, literal. Si no quieres, desde ayer y hoy, solo llevo las que mandó de 20. Si no quieren que te empieces a poner anuncios, manden pinches estrellas, gente. Gracias por sus likes, amigos, bienvenidos. Marco Flores, gracias por tu likecito. Un segundito, ¿qué pasó? Me va a hacer tres cosas. El Gengar llegó y pum. Eliminatrix. ¿A qué me hace venir entonces? ¿Quién te hizo venir? ¿Qué me hicieron caminar? Caminar. Diles que no eres furbo como para estar caminando. ¿Qué me dijo usted ayer? Entonces. Me cuenta que hoy es mi día de descanso y tenía que estar haciendo. Ahorita debería estar aprendiendo script. Y me venía a hacer cosas que no tengo que hacer los demás. Entonces, va por ellos y lo espero. ¿Vas a invitarle? No, yo la espero. No, yo la espero. Y ve que, si ve que no está divertido, que lo hagan caminar a uno porque sí. Bueno, hablando un poco. En fin, la hipotenusa. Ahora entiendo cómo es. ¿Por qué te dan ese trabajo, amigo? Ya ves por qué no es que todo el mundo lo haga. No, tienes que hablar como colombiano para que le asustes un poquito. Efectivamente. Dale, no, 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 Sahura, no, 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 bueno. ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Isra? Ah, okay. Sí, sí, tengo a la Necotina. Sí, también. Bueno, no sé ahorita si lo quito, pero yo no le he visto. ¡Ay, sí, pero explotó! ¿Cómo que explotó? Explotó un día. Ah, tal vez están. No, qué raro. Se supone que funcionan todos los canales de voz, ¿no? Está explotado. Sí, no sé qué le pasó al bot, dijo. Creo que lo quiero trabajar. Ya sé mi teoría. El bot hizo la agüita especial. Sí, soy yo. Ya, yo no hago la agüita especial. Soy la agüita especial. Ah, por cierto, me estaba diciendo lo de las runas, ¿sí te gustaron? ¿Lo de las qué? Lo de las runas. Ah, sí, sí, bueno, es que están muy divertidas. Siento que no las usaría como para una build mía de modo serio, por así decirlo. Bueno, en mis monos, porque no suelo ir a robar jungla como tú, ¿no? Pero si tu función es esa de ir a robar jungla, están god, güey, o sea, llegas antes del bufo. Es que te digo, la función es que tengo que estar. Y es que tengo casi todas las runas amarillas en oro. Pero tengo ¿sabes qué es lo que tienes? El electro, tengo varias buenas. No me gustan todas las amarillas porque nada más hay dos que te dan menos. Pero el buff del 12% está esperando. Son 16. 16, nada más el 12. No.
cuando tienes 3 o 4, cuando tienes 5 son 8, cuando tienes 4 son 8. Pero no me das cuenta, en total es un... Es un 36 de velocidad de movimiento. No, y se lo robó un estúpido mi hermana allá arriba. Me cabe que si no estoy en el lugar, todo tengo que hacer yo para que funcione. Confío en el equipo y mira, un pinche mi hermana se lo hace. Bienvenidos amigos de Fossil Live. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenidos. Qué buen Felipe. Pero tus roles no son tan rápidas como tú. ¿Vale? Las que tú armaste. ¿Por qué? Acabo de hacer cuentas con todos los porcentajes y todo lo que te dan. Llevando las 7 de oro en amarilla y otras 3 que te den velocidad de movimiento. En total, con todos los porcentuales y todos, te dan 636 de velocidad de movimiento. ¿No es rápido eso? No. Te digo que te falta velocidad, ¿eh? Necesitas... Pero sí te divirtieron. Las runas esas sí están guapas. Están muy divertidas, ¿no? Es que, y hay algo de las runas como las tengo yo. Es que aguantas un chingo a nivel 1 y tienes mucho daño. Le puedes hacer un 1 versus 1 a casi todos los personajes, con excepción de Cinderace. Esto se puse hasta el final, amigos. De sus deus, 1 versus 1 a Cinderace, a todos menos Cinderace, será ahora y absolutamente. Neta, le puedes uno versus uno, ¿por qué? ¿Por qué dices? Porque tienes mucho daño. Le haces uno versus uno a todos menos a Sindri y Cerrado. Por cierto, ¿qué te pareció el cambio insano de la amenaza de ayer? Estuvo bueno, la verdad. Increíble, ¿eh? Ahora la amenaza se ha convertido en una vitaloba. A todo el que no crea que la Vitaverso es real. Hey, la ganamos muy insanamente esta partida, ¿eh? Barbiox, bienvenida, ¿cómo has estado? Gracias por tu like. Ah, la barbilla no me quiere. La barbilla. Sí. Es la barbillana. Barbillana. Deben seguir entrenándolo para que mejore un poco más. Sí, necesitamos entrenar a la mía. Estuvo buena, ¿verdad, Tony? Nice, qué bueno. Ya ves, qué bueno que hiciste colaborador, Tony. Mira, ya vas como 4 seguidas. Buenas tardes, hoy es domingo de misa, dice la barbecue. Arrepiéntense de sus pecados y pórtense mal en la noche. No, ¿cómo te vas a arrepentir y luego portarte mal? Terrible. No, tiene razón, porque el que peque y reza empata. Dice la barbecue, ¿cómo están mis estimados insectos? No, la insecta. No me choca la barquita. Pero es muy linda. Entonces, a veces me cae mal la Barbie, pero luego me cae bien. Es un amor odio. Bueno, sí, 16 pilates, ¿eh? Y el Fury también hizo 16. Bueno, no dice, pero eso como algo. Pregunta, ¿vas a seguir jugando más después de esta partida? Hasta las 5 más o menos, depende si la bandita se sigue rifando con likes. Es que nadie ha compartido, güey, literal nadie ha compartido el stream. Entonces,
Mi plan es como hasta las 5 o 6, pero depende de cómo se rifen. Matar el pinche bola de piojosos. Sí. ¿Tú a qué hora empiezas ahorita? Ah, pues termino, ahorita voy al restaurante, voy a jugar contigo y me voy a mi casa en taxi y solo. Va. ¿Ya estás ahorita para entrar o todavía no? Ah, no, pues es que apenas voy caminando hacia el restaurante. Ah. Y sí tengo la Switch, pero pues voy caminando. Voy caminando y platicando contigo. Sí. Dios, a ver, y qué. Mi pregunta es, ¿y qué cuenta la gente del stream? Aquí andan, mira. Dice que debemos seguir entrenando a la amenaza para que mejore un poco más. Tony me dijo buenísima. Gracias por sus likes, amigos. Anthony, gracias por tu like, amigo. Mira lo que dice Inquisidor, dice, hola brother, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero todos no pueden irse a jugar, amigos. Todos los que quieran pueden irse a jugar. De hecho, ahorita había espacio y ya se acaba de llenar. Pero aquí, sí, cuando vean que hay espacio, amigos, no pregunten, solo gócenlo. Sí, eso gracias a las compartidas. Gracias a los que compartieron, amigos, muchas gracias. Lo que me dice la barbecue, me dice, tenle van a ese. Mirada de Rosalía. La Rosalía. ¿Has visto unas cabras que están masticando? Y le ponen la canción de la Rosalía. O sea, que estás diciendo que la Barbie es una cabra. No, la Rosalía. La Rosalía es una cabra, muy mal. Bueno, mastica como cabra. No, la Rosalía mastica como cabra. Tengo título para el clickbait en Instagram. Dios piensa que la Rosalía tiene boca de cabra. Detalles a las 8. Detalles a las 8. ¿Empiezas a las 8? No, weón. Mira la Barbie y dice, Inquisidor dice, ok, le entro en la que sigue. Déjenme ver si. Es que no tengo. El TikTok me lo enseñó mi amada, pero no lo guardé ni nada. Entonces déjenme ver si lo puedo buscar. Oye, estoy practicando con la Glacian que me dijeron ayer. Está bien perro gota. Con la de los. La del. Ahí con Trash, la de los hielitos esos que van todos. Sí. Es muy bueno. Pero sí sabes que tiene una desventaja. ¿Cuál? Tiene un rango máximo de esos hielitos. Ah, sí. Esos no son como los otros que te persiguen. Sí, los si otros los pegas, te persiguen hasta el inframundo. Si los pegas en un punto que no es, vas a hacer menos daño. Por eso hay muchas glaciers que cuando están cerca tuyo, tiran el dash hacia atrás y te pegan los hielitos. Sí, ¿qué tal, compadre? ¿Cómo van? Saludos. ¿Cómo estás, Ricardo? Un saludo. Vamos bien, vamos ganando todas, de hecho. Empezamos mal, Anita. Empezaron regalando las partidas bien, creo. Y ahorita ya como que funcionan los tiros. Que no me lo fallo, tranquila. Bueno, Deus, entonces. Nos tocó contra alguien que se llama Miyuki Timina. ¡Ay, no! Son un dúo. ¿En serio? Sí, es cierto, sí. Se llama Kitty Meo Mio y el otro es Meo Kitty Mio. Sí, ya me tocó con esos. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Sí, en la siguiente te invito, Israel. Lo siguiente. No, Israel, lo siento, aquí no jugamos con Wandom. Una disculpa, ¿eh? Un Wannon, dice. Ala, sí es cierto, todo nuestro equipo trae velocidad extrema. La velocidad será meta en el juego. Sí. Todos los juegos de Pokémon, la velocidad es meta. En casi todos, o sea, en el Pokémon GO la velocidad es meta. En el Pokémon BGC la velocidad es meta. No sé en el TCG, pero Acaba de entrar alguien a ver tu stream, que me cae súper bien, pero hace como 1000 años no me hable. Que es... ¿Quién? Una amiga, la Pitopay. ¿Pitopay le llamas? Luego, ¿cómo? Dice, luego, ¿cómo te vas a meter? Y te dicen de que dijiste que no aceptabas. No, pues no puedo jugar, bro. No, güey, mis estrellitas se fueron al conejito. ¿Por qué no eso? Onda, espero que estén preparados porque va a salir una nueva versión del bajito verso. La barba. ¿Qué cámara te compraste? ¿Qué? No, ahorita estoy. Estoy con la cámara del teléfono. ¿Con la cámara del teléfono? ¿Sacaste un software para la cámara del teléfono? Uh-huh. Te digo que es un compita vino y me echó paro a arreglar las cosas en la casa. Le dije, va. Ahorita le está terminando de arreglar cosas en la casa. Yo por eso le dije, bro, voy a ir a traer el almuerzo mientras lo pongo a trabajar.
Excelente. Hombre de negocios. Hombre de negocios. Hombre de negocios. Bueno, oigan, a toda la bandita que está viendo el stream, tengo curiosidad de preguntarles, ¿qué les ha parecido el nuevo mapa, el nuevo Rayquaza? Los bufos, a ver, opiniones, opiniones, por favor, es que me da curiosidad saber qué piensa la demás bandita. ¿Tú qué opinas, Leo? ¿Tú qué estás viendo? ¿Pero no sientes cosas desbalanceadas todavía que podrían arreglarse? O sea, si lo dices por el Reyelec, no creo que... ojalá no le den nerf, la neta. Nada más deberían de darle buff a los otros. Con eso lo arreglan. Es que sí. O sea, no tienen que darle nerf, tienen que darle buff al otro. ¿Sabes qué opinión diría yo? Pero es un buff muy absurdo. ¿Qué? Que el buff que no, te vale, dé el objetivo de abajo sea permanente por el resto de la partida. Ah, no mames, estaría muy... No mames. Ya cambiaría totalmente otra vez el método. Sí, Barbie dice, ¿valdrá la pena bañarse hoy? No, no lo vale, baby, la neta no. Menos si te vas a caer en tu casa. Sí. Imagínate no bañarse el domingo para quedarte encerrado en la casa, tú. A menos que no te hayas bañado ayer, por ejemplo, y dices, pues sí, pues no vas a estar toda pestosa. Sí, toda pegajosa. Es que está bien roto el Illusion por su habilidad. El mosco no me pudo agarrar y murió porque no me pudo agarrar. Illusion God. Bueno, de todos los monos que hay ahorita, ¿tú qué crees que merezca nerfeo? O bueno, todos en general. El mismo asqueroso me merece nerfeo. También otro merece nerfeo es el Illusion. No, no quiero jugar. ¿Cuántos son mañana? ¿A qué hora la veo? No, ¿por qué esa jura? Es que güey, esa jura. No te fijas en las mamadas que haces. Ah, veo mañana, ¿qué hace mucho? ¿Cómo que todos quieren? No, Barbie, ahí la diferencia no es todos quieren, sino que todos te quieren mucho. Pero es que te mamoneas. No, dijo todos quieren. No, estoy chingando. ¿Sabes que a mí la Barbie me cae muy bien? ¿Te cae bien la Barbie? Sí. Es buena onda. Sí, es chido. Y ya tal vez sé por qué está enojada conmigo. ¿Por qué? Porque la dejé en visto, creo. La dejé en visto, dice. Es que a mí sí me... No es mal pedo, pero... X somos chavos. Ganas de ir al restaurante y seguir conmigo. Yo no sé qué voy a almorzar. Se empieza como algún pozolar. Ya es quince ya. No, ni me acuerdes que ahorita... Yo jamás voy a superar la historia que me dieron cuando llegué a México. Que me dijeron que el 15 de septiembre era como la purga. ¿Por qué, güey? Sí, porque todo era legal y todo estaba permitido. Y yo recién había visto las películas de la purga y yo tenía eso en mi cabeza. No, o sea, en cuanto a, por ejemplo, tomar en la calle, si es un centro, si hay una feria o algo así, sí, está permitido. Pero no es como que todo esté permitido, ¿no? O sea en mi mente de persona recién llegada aquí. Matar, dice. Invita al pozole. Me dijeron, estaría chido, Me dijeron, todo está permitido. Yo dije, no, man. Yo te digo, yo ya me vi en unos juegos de Sao. Y dije, no. Ya, ay, que ay, no, demasiado stun. Entre el Pikachu y el Slowbro me hicieron todo el stun y me mataron. Y saqué ulti para no morir. O sea, que en la noche mexicana. Sí, yo voy a estar aquí en la noche mexicana, amigos, siendo stream. Chido, con la banderita. Voy a preguntar, ¿tienes guaraches?
Lo tengo desde hace desde hace 2 años lo tengo ahí. Otra cosa, es con la que me he puesto ahí la banderita estos años. ¿Qué tiene de volada? Es que el caso es de hambre. Sí, dame un poquito con arroz y te que se la va. ¿De dónde es? ¿Yo? Ah, el que está hablando, Agüita, es de Colombia. Yo soy de más. Sí. ¿De dónde es el compito? Sí, Rosa, soy de Colombia. Soy de un pueblito de Colombia que se llama Obligado. Cortes comerciales. No aguantan los logros. Ah, la verdad. Oh. El Pikachu es el que está jugando bien. Ah, mira, es el Kitty mío. El Pikachu es el único que está jugando bien de su equipo. Y será ahora más o menos. Dios, acabo de encontrar una foto mía de la prehistoria. De la prehistoria, dije. A la bestia, el Musco se está verdoleagueando al Mr. Mime. Pero verdoleagueando, así mismo Musco. Sus historias de hace 4 años, Dios, no, que no me gusta mirar así. No mames, me mató, güey. Nos mató a todos. Es que el Pikachu le está asistiendo bien, cabrón. Ya vas, Mr. Mime. Mata al mío. Mata al Mosco, güey. Ay, ni Mr. Mime. Se juegan, güey. Van 2 que te veo trolear, güey. 2 que te veo trolear. Muy cabrón. Una tercera. Y ya no entras en la siguiente, güey. Muy tonto. Necesito este niño. No, no sé ni se quita. Ah, la vieja, me interceptaron ahí. Si le hubiéramos hecho ganar esta partida a Weevil, el Tony, lo hiciste muy bien también. Muy bien, respetos también, lo hiciste muy bueno. Bueno, escucha bien, güey. Un cacho porque está. No puedo comentar eso, pero gracias a que se me hace la mirada que me. Se metió el ser ahora. Vamos a perder, vamos a perder, amigos. Necesitan anotar ya. Necesitan irse a anotar algunos. Váyanse a anotar algunos. El de 50 puntos no va a poder. No, estoy muerto, no. Ya vale. Estoy viendo tu partido, a ver. Vayan cómo a anotar. Es que, o sea, yo les digo vayan a anotar y parece que le digo al equipo contrario vayan a anotar. El equipo contrario ya aseguró su win. Ahí ya tiene la win el equipo contrario. Y nosotros, bien lejos, nadie fue a anotar. Bien, de hecho, el equipo contrario siempre confirma ustedes. Increíble que va a venir la Kiki muy larga. Por favor, no me reportes. Me estoy troleando yo juegos. Ve, ya metí otros 44 en Cerebra. El Cerebra y el Mosco se la pasaron anotando y mi equipo valiendo nieto. El Mosco y el Cerebra anotaron todo. Íbamos ganando bien chido y el Mosco y el Cerebra nos anotaron todo. Muy mal. Qué perro coraje. El Mosco anotó 160 puntos al final y el Cerebra 86. Gracias a esos 2 puntos que anotaron, ganamos. Bueno, a esas 2 veces que anotaron. ¿Ya viste en cuánto está el pan de muerto en el Start? No, pero bien caro, me imagino. 43 pesotes, no mames.
no mames. Es que se que trae las cenizas de Montezuma, o qué chingada. Ya, Juan, tú troleaste mucho, güey. Te toca salir. Ah, no trolea, bro, el pega así. Y tú también, Sayon, la neta, tú también troleaste. Bueno, entonces el agüita entra a trolear. ¡Pobres! ¿Ya vas a entrar? Sí, voy a prender la que. Vale, es 96, ah. 16. Espérame, que estoy prendiendo las fechas, tío. Me descontrolas, güey. Ya, está ahí. El otro que no. Este espacio, amigos, es para el agüita. Solamente. El agüita va a jugar una partida nada más. Y ya otra vez vuelve y le da espacio al. Nada más que me. Es que. Anda, a mí me encanta jugar con un Tonight. Con no te pasa que tú. Yo, empecé ¿no en te pasa que tú prefieres, prefieres jugar con compitas o con gente que te cae bien en vez de subir ¿sí? puntos? A veces. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Pues obviamente no voy a jugar con gente que me cae mal para ganar puntos, ¿no? Ven, a mí nadie me cae mal. Me dices cuando ya estés ahorita. ¿Te imaginas alguien? Que exista alguien que me caiga mal. ¿Que te caen mal todos? No, no me cae mal nadie. Tenemos un lugar para dejar como que prometí que quiero que gane. Acabo de encontrar el mejor meme. Me gustó para tu grupo de colaboradores. Ya, ya. Y ya, eso es lo de Kylie. Mira, el mejor meme que te acabo de mandar en el universo. Lo estoy viendo. Queríamos en este ranger con el resto de la semana, los miércoles su sabor rosa. No. Más una cosa es que se pierden por no estar en el grupo de colaboradores. Bueno, mira. ¿Podrían poner a mí? También es rosa. No, pero es que todos son tanques o soportes. No te veo en... Creo que no te tengo la de Curly en la esta, que es la secundaria. Dígamelo. Es 96-16 4-160. Oh, Willy es de los Fury. Oye, Willy, bro, si estás viendo el stream y eres de los Fury, salúdame a un compita que se llama Otger, que está también con ustedes en el equipo. Que no, no juego con él desde, desde los Rocks Now. No usas al mismo Dios, nada, me caga el mismo, lo odio con todo mi corazón. Bueno, Dodo, ¿qué me cuento? Nada, amigo. Al Dodrio sí, el Dodrio sí lo voy a usar. Dodrio va a estar bot. Oye, ¿Dodrio cargará sus pesas 3 por anotación o cómo va a estar eso? Cada anotación es individual, pero cuando es Dodrio. Va a estar muy cool, ¿no? Imagínate, ya es Dodrio y tum tum tum, ya cargo 3 veces la pesas y la galleta. No, la cosa es que tú puntúas una, retrocedes, puntúas otra, retrocedes, y con los puntitos que te queden, ahí metes 3 puntuaciones seguidas. ¿Cómo? ¿No puedes meter 3 de jalón? Sí, Deo, pero es que... O sea, recuerda que te va a dividir siempre los puntos. Ajá. Digamos que llevas 15 puntos. Puntúas 5, luego vas a quedar con 10. Luego de esos 10 te va a quitar 3. Vas a quedar con 7 y luego vas a puntuar 3, 2, 2. Y vas a tener 5 pesas con 15 puntos. Así, pero en chingo. Sí. Johnny, gracias por tu like. Oye, ¿sabes qué es lo malo cuando, por ejemplo, la base tiene, no sé, 10 puntos y tú tienes, no sé, 25 y no vas a poder anotar 50, vas a anotar bien poquitos? Porque ahí vas a hacer tu trabajo de speedster, que es buscar a los que tienes que matar.
La única cosa que vas a puntuar son tus pesos y empezar a matar gente. ¿Galleta le pondrías por lo mismo de que anota rapidísimo o no? Galleta, ¿sí? Bueno, ay no, empate. ¿No te vas a ir con tu gordito? No puedo porque no hay, no puedo porque no hay. Ay, en esta cuenta no tengo Mr. Mike. Se me hace raro jugar de Mr. Mike. Cayo, gracias por tu like, amigo Eduardo. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, gracias por tu like. Dios, es muy raro jugar de Mr. Mike. Sí, ya te dije, pero no sé por qué Cristóbal le puso la maldita. ¿Será que otra vez son trío Q? Adrián, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? No sé, no lo conozco. Yankun Hikaru, bienvenido. Me preocupa el Chari. Porque Chari tiene un bull bien grande, demasiado grande. No puedo ver ni siquiera el techo color. Se desarpó. Muy bien, igual toca yo, gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esas estrellitas. Ya me puedes jugar con la pelo en octubre. Gracias, crack, por las 15 estrellotas, bro. Se agradecen un montón. Gracias, Lizzy, eres muy amable. Lo dijiste en sentido figurado, ¿verdad? Totalmente, sí. Ahorita se queda dormido, me están mergando y ahorita sí, se vio muy cabrón. ¿Cómo que quieres encontrar la resignación rápido? ¿De qué o qué, bro? Tranquilo. Oye, bolita. ¿Neta? ¿No leíste el mensaje? Nada mames, no lo leí. Yo no lo leí porque no me gusta leer ese tipo de comentarios. No lo leí. No lo vi, ni siquiera lo veo todavía. A ver. Ah, ya, ya lo vi. Ya lo vi, bro. No mames. Una enemiga, una enemiga de. Mío. Qué feo, Adrián. Mándame inbox, bro, porque no sé, es raro que, no sé. Mejor mándame un inbox, bro. Oye, ahorita que están jugando con nosotros en el equipo, no es de a huevo no ver el mapa. Sí, vean el mapa de los que están en el juego. Dicen que, sí, bro, está muy roto, bro. Mira, chica, ahorita lo estoy usando yo y está bien todo roto. Está muy roto, bro.
chingados hace la Liz. No mames, qué mala onda, Adrián. Ya lo vi, bro. Ya vi el mensaje, bro. No mames. Me recordó como, igual, más o menos en estas fechas de hace ya mucho tiempo, falleció el papá de mi papá. Y también sentí, pero fue como, no mames. ¿Por qué estamos jugando 4 contra 5? Y esto es pregunta no sarcástica, ¿eh? Desde hace rato, ¿eh? Dice, no entiendo que de juego es un Pokémon de soporte, pero si estás solo aquí en chingado le hace soporte. La Blissey, o sea, no sé, la Blissey está troleando muy cabrón. Sí, es una observación. Si estás jugando un personaje de soporte y estás solo, pues... Cristóbal, no debes de estar solo, bro. Vete con alguien que puedas ayudar. Por ejemplo, Lucario, Pikachu o yo. No te vayas solo, güey. Es una mamada que estés solito. Eres support. Espérate, Sol Cadena, bro. Cualquier cosa me dices, amigo. Y disculpa que no te pueda contestar como sea, bro, pero... Ya sabrás que te... Ah, no mames, el freeze dry congela, qué chingón. Sí, se quedan suficiente tiempo parados ahí. Cúrame, cúrame. Peleen el objetivo, yo peleo acá. O que les valga verga el objetivo. No, pero que también no sale. Ya va a salir. Lo único que voy a decir, ese Lucario me tiene que mandar un besote porque le hice todo la... Pensé comer a todos juntos. Qué bueno como que ya tienen que presionar porque ellos tienen que pegar allá y abajo toda la torre. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido, amigo. Estoy peleando con la espada, uno versus uno. Muchas veces jugamos con la espada, uno versus uno. Sí. Perdieron el objetivo. Pero anotamos 6 puntos, estuvo... Wally. Yo nada más digo... No, arriba. No lo pueden defender. Ahorita vamos a... Vamos a ver que ya se va a pelear arriba. ¿Sabes? ¿Tienes puntos ahorita que te vayas a romper la... intentar romper la base de allá? No, me falta. Tengo 8. Me dejaron puntos estaría... Siento yo, güey. Sí, pero ¿quién lo va? Bueno, sí, ve. Porque abajo ya me rompieron. ¡No, güey! ¡Ya le iba a meter! ¡Qué un reto! ¡No! ¡Me mató! ¡Cómo! Que pude adoptar a Mutti y dejé con Mutti que se vida al pinche Glacian, al menos que se haya bajado. Bueno, Charlie es el último. Ok, Charizard no tiene Mutti y es de las cosas más importantes. Vamos perdiendo, pero... Sí, no. Lucario enemigo también ultió, pero ahí vamos a ganar la partida.
¿Por qué dices que no la vamos a ganar? Ya vas a ver, porque ahorita que veas cómo pelean. Ahí está mi explicación clara de por qué no. Ellos tienen ventaja. Pero no están haciendo el objetivo, ¿verdad? No. Pues te estoy diciendo que no lo vamos a ganar por eso, porque no estamos jugando con todo. Voy a anotar, güey. Porque por lo que veo no es... Ay, no, ya me dio Lucario. Veo que este nivel al centro, ya estamos en ventaja. Sí, ya estoy en el centro. Ya maté al este, güey. Al objetivo. Ya lo hice, ya empiezalo tú. Nosotros peleamos acá. Falta mucho daño para quemar más. Vete para otra parte, Pikachu. ¡No, Pikachu! ¡Qué maldita asa! ¿Qué cagada se vio eso? La ulti del... Tu ulti me empujó, güey. ¿Sí viste? ¿Qué? Yo estaba anotando y tu ulti me sacó. ¿Fix? Hay un bug de fuego aliado. ¿Neta? Okay. ¿O solo fue la animación para que cupieras? Okay. El Furry jugó muy bien, hizo 93 de daño. Estoy buenísimo, ¿eh? Cuando le ayudaste al Furry, estuvo chido porque se hizo casi la pena. ¿A quién le toca salir a Cristóbal, amigos? Porque fue el que más troleó. Y pues, pero, y hay espacio para que entre alguien más. Dime, bro. Y hay gente que dice que yo no sé jugar a Smash. Dios, una disculpa. Ah, Rando. No, no, esto estaba comiendo la que enseñé aquí. Franklin preguntó algo, pero no entiendo de cómo tienes, o sea, ¿qué? ¿La runa? No. ¿Cómo lo tienes? ¿Qué tengo de qué, bro? ¿Al Glacian? Ah, ya, ya. Oye, bueno, Rayo, sí, vete a DC. Entonces, de la bestia, hay mucho... Tienen mucho, milisegundos. De emblemas al Glacian lo llevo así, ahorita te lo enseño. Los emblemas lo llevo así. Son 7, 6, 2 y 2. Y de... Y de objetos llevo la concha, energáfono y los lentes azules. Franklin, gracias por el follow, amigo. Veo los negros. ¿No? Ya no son tan viables. Sí, todavía sirven, güey. O sea, les nerfearon un poquito. Y es que como no, o sea, no es como que ocupe espacio. Simplemente tengo negro con morado, negro con verde, negro con... No, pero entonces te digo, puedes hacer lo mismo y quitar unos de los lados. Poner verdes que tengan blanco.
Puede ser, pero sí se siente un poquito de cooldown reduction, ¿eh? Pero pues eso es un 4%, o sea. Así no es mucho. Quiero sacar en las morflas de Lion. Ah, bueno. ¡Ey! Gracias, Franklin, por esas 20 estrellitas. Muchas gracias, crack. ¿La skin de Lion? Sí, está chida la skin de Lion. Solo la quisiera, no. Te digo que la quisiera sacar en la cuenta Smurf, pero me da un poquito de flojera jugar las partidas. En las Smurf no las vas a hacer en las Smurf. Sí, da flojera, ¿verdad? Aviso, si hay el tanque o soporte, va a ir abajo. Yo voy para abajo. Sí. Tony, vete abajo, bro. Gracias, amigo. Tony, vete para abajo porque Agüita va a ir a robar jungla. Entonces, dejen arriba a Lucario solo y Agüita llega a ayudarlo después. No mames, Tony. Te estoy diciendo que abajo, Tony, abajo. Ay, pero. Ay, no. Abajo, Dios mío. ¿Quién está muriendo? Si ven que todo se va para abajo, no te veis arriba. El Agüita va a ir a robar la jungla. No, a mí me toca marcar jungla, entonces. Sí, yo creo que sí. Pero luego van a pensar que es troll o algo así, porque como te ven que vas para abajo. Sí, sí, soy troll. Ay, no mames, nos tocaron asiáticos. Con razón el pink subió mucho, ¿no? No, pero nos no tiene que ver porque subió desde antes que nos arriba. Nos tocó. Es increíble que nos toque una primate de Asia. Fuck off. Ándale, ajá, exacto. Nos tocaron. ¿Los qué? Los chinchos, bro. Los Mua. Wey, vamos a tener un chulo de laja, amigos. Vamos contra el equipo de los Mugiwara. Mugiwara, por favor. Mugiwara, por favor. Sí, siento que vamos a... Ay, no. Voy a subir otra cuenta a Master. Voy a subir mi cuenta de Nagatoro a Master. Mi cuenta nivel 1. ¿Cuenta nivel 1? Mugrosos asiáticos, ya, no jueguen, madre. Sí, güey. Bueno, no voy en rojo, así que no hay pedo. Yo voy en naranja. O sea que no iba en naranja hace rato. Ten cuidado porque vas a tener una arma. No importa nada, no importa. ¿No tienes a nadie? ¿Qué pedo? No sé, yo ya hice mi robo. Early gank. Con razón el güey intenta pedir de que le bajes la jungla. No, pero son tres arriba. Y si tú no llegas al early nos van a puntuar todo lo que tienen. Esta vez es mío, gracias. Mismo atrás. Es buenísimo, ¿eh? Está bien distraído este video, ¿verdad? Uy, si yo hago un foso, ¿no? Vete a tu fondo, ¿eh? No, mentiras. Limpiamos esto y subimos. Está aquí el ato.
No mames, me bugué. Ya, ya. Pero en turbo mega va. Uy, mira, está la última. ¿No? ¿Te imaginas que sean 5 niños coreanos que en este momento se están jugando la cena? Y que su papá coreano le dice: hijo, si no ganas partida, no vas a comer ni bolitas de arroz. Y los niños dicen: no, papá, ya me sé cómo estoy. O sea, son cosas que pueden pasar en la vida, bro. Puede ser, en algún universo paralelo. En el universo de mi cabeza está sucediendo, Bolitas de arroz. Dale, niño, hoy no comerá dulce. Por el honor, sale el niño, ¿no? Y se va a llorar. No mames, arriba nos emboscaron todos y nos rompieron. Sí, porque no tenían que ir arriba, tenían que ir abajo, rompimos dos torres arriba, tenemos torre abajo y bandeo. Güey, no, vinieron a invadirme la jungla todos y me mataron. Obviamente no me robaron nada, pero como me mataron, pues me quitaron mis dibujos, el que me mató. Uy, repito, teníamos que ir abajo. Sí, no, porque ve, güey, nos están haciendo trizas ya. Sí. Porque no están yendo hacia no donde tienen, no tienen punto. Le están peleando a gente que ya puntuó. Y si los matan les van a dar punto. En este momento es el único que te compro que haya que subir. Arriba, todos. Perdimos la pelea aquí. Ah, es que la Willy les da demasiado, No es por eso. No es por la Willy. Es porque se murieron dos, quedamos 3 y 3 contra 5. ¿En qué momento los asiáticos nos están ganando? ¿Cómo estás, Calamar? Bienvenido. En el momento en que. ¿A no, dónde saltas? AFK, No, no está AFK, está en el saltador. Pero es que te digo una cosa. Ya, el mismo está haciendo otra cosa que no tiene nada que hacer. Tony, ponte las pilas, no. Amigo, por favor. ¿Qué? No, Dios, no necesité que vinieran. Allá donde estaban todos. No mames, la zarina me bajó como 5000 de daño. Qué buena, Vita. Habla de este, la Vita 2. Esa Sarina está acarreando su equipo, ¿eh? Mátame, mátame. ¿Qué pedo con esa Sarina? No muere sin mortal. No nos rota. Yo metí 10.000 de años la Sarina. No manches, la Sarina, ¿qué pedo con Sarina? Y se escapó así como si nada. Ya está nivel 15. Sí, está muy rota la Sarina.
Y me preguntas por qué no quiero ascender abajo, es porque no me quiero morir. Aquí está la Wiggly. Aquí está la Wiggly de la Sabina. No la vamos a ver, bien. Tienen que tirar ultis todo, Mr. Mime, todo lo que tengan, todo. No mames, los demás no. El Tyranita y el otro, güey. Bueno, menos mal. Ese estuvo mejor de lo que pudo haber sido. Vamos al centro, la Sarina le dieron un chingo de tiempo, sigue muerta. Los asiáticos sí que lían sus bolitas de luz. Anda, tiren ultis, las ultis son para gastarse. No sé por qué no tiran la luz. Volvemos a quedar, ¿no? No, porque es tiempo abajo. Jugar 3 para 5 es difícil. Jugar 4 para 5 también. Qué traste la fuerza de esa partida. Si no han hecho, bueno, ya, así nomás. Nos ganaron los aquí, chicos. Y la teníamos dominada, güey. Sí, pero no te ganas nada dominando el early sabiendo que no van a jugar completo. Ayer me pasó lo mismo jugando, Deus. Estaba jugando con unos compitas y había uno que hacía lo que le daba la gana. ¿Servicio? Y estábamos en las peleas finales y siempre nos faltaba uno. Entonces, XB. Sí, la Sarina del equipo contrario. Las azaleas, por favor. Eso, 119.000 de daño a la Sarina del otro equipo. A mí me metió 10.000 en una pelea. Jugó muy bien. 119 hizo. Sí, la neta, esa cosa cabreó a su equipo. Y la Wiggly se llevó el MVP porque también jugó bien. Ay, Dios. Ya me dio flojera, ya voy. Ya almorcé, yo voy en taxi para mi casa. Nice. Una tiradita de medallas. Language. Tony, necesito que te pongas las pilas, bro, porque todo el tiempo estuviste en otro lado, amigo. Y otra cosa, si ya llevamos un atacante, ¿por qué llevan dos atacantes a la vez? ¿Quieren? Yo ya no robo más una y no hago más eso. Pero no tienen dos atacantes. No iban dos atacantes. Llevamos. Llevaban a Bulbasaur, llevaban a Lucario y llevaban a Glaceon. ¿Cuál era el otro? Nadie, era Mimo. Mimo y tú, el Snorlax. Mimo no teníamos. Teníamos Mimo. ¿Sí? Pues por eso le estoy diciendo al Tony que necesita estar atento. Ah, no, yo voy con Mimo, que falla. Pero no lo tienes, güey. Acabas de decir que no lo tienes. Ah, porque no me espera para cambiar de cuenta. Ah, Simón, se me olvida hacer espacio. ¿Me acuerdas en la siguiente, bro, para hacer espacio? Claro que sí, igual de roto, güey. Si le nerfearon bien poquito. Lo único que le nerfearon fue eso, la curación a su amigo. Carlos, ¿puedes irte tú mismo, por favor, amigo? Porque ahorita sí estamos yendo dos atacantes. Y así no está chido. Carlos, ¿puedes irte tú mismo, por favor? Ay, es cierto que no lo tengo. Es una cosa que no me tienes, bueno, no hay pex. El chiste era un soporte. ¿Qué pasó? ¿Puedo que
jugamos contra dos personas con las que allá al fondo en la casa más chica. ¿Vamos contra dos personas que quebró? Te conozco. Bueno, pues vamos con ellos. Uno es equipadito y otro es un poquito de Guadalajara. Vale. Gracias. Qué bonito es lo bonito. Como que retreat. Cuidado con un Hamilton listo. No conozco. No, no, yo. No, yo sí. Tampoco el que lo dijo dice. No lo conozco, pero tiene un nombre cabrón. Sí, ya le hice quemar Clash. Sí. Y le robas toda esa rana, ¿no? Uy, ya te llega el mismo man, ¿no? Voy a intentar ayudar. No, ya. Bueno, por lo menos acá en circo. Hijo de puta. Al centro, veo, al centro. Vete para el centro. ¿Ya estoy? Está bien chido, pero está más difícil de usar. ¡No! ¡Me lo robó! Ten cuidado, te llevas un más. Oye, el ten cuidado es por favor alguien venga a la puta línea del disco. Ya. Bueno. Dato importante que acabo de aprender, no ven el mapa. Yo sí, pero no iba ahí, porque estaba mal. No llegaba. No me muevo ya. Siento que estoy jugando muy bien con esta cosa. ¡Veo que el granin ya me sigue hasta el fin del mundo! Sí, yo sí lo vi, ya no pude porque no tenía tanta vida. ¡No me quiere el granilla, pues! Después de que lo robaste todo. Una bailadita y se le reinicia la vida.
Nah, güey, la salida murió. A la vista, se me está bien rota, güey. Su último. No, estás peleando solo adelante. Mira, no, dónde está todo, o sea, yo tenía, a lo que me refiero es que yo tenía toda la vida y me la quitó de una ulti. Dios, pero ¿viste dónde estaba el resto del equipo? O sea, sí, pero. Bueno, eso me refiero eso, a que. No. A que me mató de un putazo. Me estás llevando la contraria en algo que tengo la razón. ¿Dónde estabas peleando? Solo. En su base, pero porque quería meter el rey L y lo mataron justo en ese momento también. No puedes hacer eso. Te digo, por cosas como esas que agarran nivel y perdemos la partida. Están haciendo el objetivo abajo y nadie va a llegar. El Mr. Mime me ultió a mí solito, yo pude con él. No vamos a ganar esta parte. No mames, me ultió para matarme, qué imbécil, me bajó 6000. Te estoy diciendo, otra vez va a pasar lo mismo de la partida pasada. Cada quien está haciendo lo que le da la gana y la vamos a perder. Pues vayan arriba. Aquí. Voy abajo para detener el gol de la pinche. Se los revuelto en esta mañana. Es que yo tenía que ir abajo sí o sí, porque si no nos iban a meter ahí después de los puntos. Digo, no pasa nada, pero se van a seguir perdiendo partidas porque te emocionas agarrando kills y ya te quieres ir a meter a pelear, cosa que, ¿pa' qué? Mira, el Greninja no tenía nivel y ya, con todo lo que ha pasado, ya es el mismo nivel que tú. Pero el Greninja ni siquiera me mató a mí, fue la Sarina. No, te digo, no te ha matado a ti, pero mira, se meten tres contra todos. Pero es que están bien esos, porque se van. Ahora te vas a ir a apuntar tú, te van a saltar y te vas a morir. Ahí va el que sigue, porque no es el único que te va a saltar. Ay, al mimo otra vez, puto mimo cochino. No podemos hacer esto con el soporte. Va, arriba, no te... arriba, arriba. No. Es que están dejando anotar 100 puntos, güey. 100 perros puntos. ¿Sí? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué les vale madre? Porque yo estaba haciendo el objetivo. Y así como, no, te digo, por esto te digo que espero que no te escuchen. No, van a terminar. No, no lo termino. Llegamos a pelear, no saben hacer cosas. Aquí se arma la tinta, ¿eh? Hacer el objetivo, ya, todos. No, güey, salí aquí comprobando este güey. Pero le pueden pegar todos, banda, péguenle. Greninja ya no tiene ulti, nada más Wiggly tiene. No te. Que no se va a gastar el cantar aquí. Que no lo va a trolear gastándose el cantar y ya. Ya se lo va a hacer. Es que la cosa es si llegaba el Greninja. Para que por lo menos lo pudiera dormir. Ay,
Listo, Deus, puntúas y vaqueas, nada de ponerte a pelear, por favor. Sí, el mismo no me va a estar. Efectivamente, porque fuiste hacia adelante y no hacia atrás. Porque me diste puntúas y ya. No. Yo ya había notado. Tú me diste puntúas. Entonces. Y te regresas. ¿Ya? ¿Y si ya habías puntuado, qué seguía? Porque pensé, como tenía 40 puntos de que había matado a dos. Sí, no necesitas. 5, 4, 3, 2. Vas a la pura baile. No te preocupes. Último segundo de baile. Baile improvisado. Que están muy cabrones, mano. Dice en el chat que si estás tilteado, que te escuchas mucho. No, yo no me tilteo, pero es que a mí me molesta que las partidas no son difíciles, pero hacen lo que les da la gana. Y no es la primera partida. Y todos estamos jugando las Team Fight divididos. Si es un juego de 5. Pero yo no jugué en Mario, ahí está la prueba. Que hagas daño no significa que no juegues más. 15.009 asistencias, 200 anotaciones, 122.000 de daño. Y eso lo que demuestra es que te fuiste a pelear. No demuestra que lo hayas hecho bien. Fuiste a matar en un juego de puntuar. No hiciste mal las cosas. Pero siempre, todas las peleas, no me puedes negar que peleamos faltándonos uno. Fueras tú, fuera el support, fuera alguien, incluso yo. Entonces eso es lo raro. Yo te pasaría a ti, Tony, porque tú ya estás mucho, bro. O sea, sí, ya te hiciste colaborador y todo, pero para que entre alguien más. Juan, quería entrar. Yo. Dale, Juan. Yo le roto una mientras llego a mi casa y acomodo el internet de la casa. Te espero. Bueno, entonces dame nada más un minuto. Ya, manda. Nada más me voy a recostar y ya. ¿Sigo con Wiggly? Yo creo que sí. Sí. Pero sí. La Wiggly. El problema es eso, que nos faltaban 5 pesitos de sustain. Cuando llevas 2 atacantes abajo, son 3 cosas de papel y yo no puedo defender a 3. Puedo defender máximo a 1. ¿Sabes también qué los hizo perder al equipo enemigo, Deus? ¿Qué? El coraje que agarró el... La rana. El ninja. Voy a hacer tryouts para este. Voy a hacer tryouts para todos los equipos y luego les voy a revelar que ya estoy en un equipo sobre ellos. Hola. ¿Quién entró y qué chingados quiere a la verga? Ciertos besotes, guapo. Hola, vicioso. Oye, es increíble las cosas que pasan en el Pokémon Unite, ¿eh? ¿Qué pasó ahora? Desde ayer estoy jugando con equipos 4 versus 5 todas las teamfights. Desde hace 2 días, güey. No, y mira, no lo estoy diciendo en mal pedo. Ayer que jugamos con el Isra, nos pasaba lo mismo. Siempre había un cabrón que hacía lo que le daba la gana, siempre. Y eso me incluye, aviso. Para que no digan, no, es que estás flameándolo. Sí, yo también me flameo a mí mismo, caigo mal. No, de hecho no, desde ayer, desde hace como 3 días. Ah, sí, es cierto. No eres a ti, Anthony, no. Gracias por hacerte colaborador, bro. Y ya sabes, cuando gustes puedes quedarte bastantes partidas. Bro, aquí es beneficio de los bienvenidos. Miren, nada más les pido un favor a la racita que está en el stream. Por favor, nada les cuesta poner admiración Discord y entrar al Discord. Aquí estamos cotorreando de compas y es muy chido porque conocen más gente y juegan y se divierten. Nada más para que escuchen las perras cal y no vas a enojar a la güita. Las perras cal. ¡Oh, son buenísimos! Aguántame la siguiente, ¿no? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
Increíble, Deus, ¿ya viste mi trabajo? Ya, no lo había visto, ahorita ya lo vi. No, ¿lo mataste? Sí, me lo vergué antes de hacer el sesgo. Así que agarré la experiencia de él y la experiencia de mí. Nice, ahí está, lo que mata. ¿Ocupas ayuda, verdad? No. Ya llegué. Sí. Bueno, sí, mío, permiso, estúpida. Turururu. ¿Qué estás haciendo? Me dice, ¿qué estás haciendo? Dios, tira para atrás. Aquí me pego una curadita. ¡Saltando! ¡Saltando! ¡No mames! Buenísimo, Deuco. Buenísimo, ¿viste? Sí. Todavía no sale su bufo de arriba. Y la baja también. ¡Ya salió, ya salió! ¡Ya salió, ya salió! ¡Mi bufo! ¡Mi bufo! ¡Mi bufo! ¡No, Deus, me roba todo! Mira, ayúdame con esto. ¡No, me robas todo! Vení, cagón. Vení. ¡Vení! Es como odio a los mismos. No puedo hacer nada contra un estúpido. Tuvieron que venir cuatro por nosotros a la jungla, Deus. ¡Cuatro, cabrón! Sí. Pero como voy a los mimos de... ¡No mames con el güey! ¡El mimo me desverdó a la... ¡Qué coraje, güey! Me hizo 5000 de daño un perro mimo. No me explico qué pedo con el mimo. No merece estar tan roto. Saludos, Carlitos. ¿Cómo estás, amigo? Para subir en solo queue, no juegues solo queue. No es cierto, si a huevo tienes que poner solo queue. O sea, busca amigos, bro, en los Discord y juega con ellos. O en el stream, entra a jugar con nosotros. Pero no juegues solo queue, pues solo queue está muy feo, amigo. Pero ya de plano, si quieres jugar solo queue. Hay un botón bien vergas que se llama. Deuson, te haces colaborador y empiezas a conseguir amigos. Y te creces 5 centímetros la cola. A la vez que sí, comprobado. Llevas gordita de fruta. Oigan, y se rompen con lo que sea, no me importa. ¿Con 32 pelotas? Todo me sirve. Deus, la diferencia. Ahora, equipo, retrocedan. Peleamos aquí donde estemos todos juntos. No allá donde les vale verga. Más que nada estamos en el... Mames, yo soy buenísimo con el Snorlax, ¿eh? La neta. ¿Eh? ¿Quién te conoce, Bumpy? Dice, no, yo soy mejor jugador de Snorlax porque tengo 80 millones de partidas con él. Tengo muchas partidas. Estás en el top 10 nada más porque tienes un chingo de partidas, no porque seas bueno. Casi lo meten con un huevo. Estoy encabronado otra vez. Y otra me enojaron. Ay, güey, se volvió el estornudo, güey. Ahí está. ¡Achú! Iba a decir Oni-chan mientras estornudaba, pero... ¡Oni-achú! ¡Chan! ¿Por qué te mojaron, agüita? Ay, no sé, nomás pensé en el vampi y me dio coraje. Ah, sí, cualquiera, pero... Pero es en general cuando piensas sobre vampi. No, en el vampi, no en un vampi. Vamos al One Piece a buscar el tesoro en la gran línea. Cayo. Oh. Vamos a mandar este bicho a su casa. Voy a recuperar esta vidita. Qué hambriado soy por hacerlo. Yo me iba a recuperar y vi a salir a la pantalla y dije, no, me recupero con la pantalla. Se mató. Hay dos cabrones abajo. Y ya suban, ponles el de vengan acá.
porque luego no entienden que pedo. Yo estoy muerto, ¿verdad? Así que si no entro en otro eres el que está muerto. Dice que prefiere estar muerto antes que ayudarle al equipo. No lo escuché. ¡Mames! ¡Yo soy buenísimo con el Snorlax! ¡Soy buenísimo! Una pinche rana asquerosa. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, princesa? ¿Para dónde vas? Me está de odia cuando vas a hacer la rana, ¿verdad? Sí, en este momento esa Diana está... ¡Va a ver ahí! Tu idea me costó la vida. ¿Yo te lo digo? Yo te sigo muy vivo, güey. No sé de qué hablo, güey. Por fin moriste, pero ve, ya, me tiene el objetivo. La idea de Deus. No, me costaste mi movimiento de nuevo. La Wiggly se va a morir. Oh, machupete, oh. No mames, me mató el Lucario, güey. Lucario me hizo un chingo de daño. ¿Qué incendio en arriba? Pues solo está Lucario, eh. No creo que pueda contra tres. Ya no, ya se murió. Qué buena, güey, te incendio. Soy main. Alguien watch el centro. ¿Qué pasa con la ulti de Mind cuando la Wiggly ultia? ¿Le vale madre ya? Ya no te estoy tantito. No mames, me... ¿qué me hicieron? La gorda me atropelló y me bajó 2000. Quédense. Buenísimo, Dios. No, no, no. No puedo llegar a... No puedo llegar a... Sí, llévalo, no, no puedo llegar a... Realmente ya cayó la desesperación, mira. Unditos. Pero mío, yo soy rapidísimo, bro. No, pero mío, tienes que tirar ese speed para escaparte de mí, bro. Ya, no puedo. No lo que voy a hacer en el centro del mapa, Dios. Increíble la foto que me acabo de sacar. Ese Furry Lucario juega bien, ¿eh? Pero fue, todo el tiempo fue a parar esas anotaciones y llegaba. No, Fury jugó chip hecha. Vete. Oh, increíble, yo. Increíble. El Snorlax que sí pudo. Y vamos a darle like a la ronda enemiga para que se enoje más. Para que se enoje más. Es que Deus, si nos pasamos de verga con la ranita. Sí.
yo tengo una cosa, que tú fueras el Greninja y fuera un Snorlax así estar chingue y chingue, tú te molestas. Sí, sin duda. Y luego que te llegue una Glaceon, aguárdate que te dijiste que ibas a invitar a alguien. Le toca salir a Carlos. Ya, no lo tengo vivo. ¿Tú me invitas? Ezra, ¿estás vivo? Estoy en partida, bro. Aguanta. ¿Cuánto te falta? Me faltan 2 minutos. Bueno, mientras tanto, platiquemos con la gente que está viendo las partidas. Lo siento, Carlos, es que ya eres el que más tenía tiempo, porque Pancho acaba de entrar. Yo también puedo salir, porque entro el pajito de Lizra. No, está bien, ya está. ¿De Lizra entra? Oh, Lomi, ¿de este comunitario? ¿Mi servicio a la comunidad? Perdón, ¿mando puntos? Escuchen que estoy mandando sonidos de corazoncitos, es porque estoy mandando corazoncitos. ¿Cómo es el sonido de corazoncitos? Es un sonido especial. No sé cuál es el sonido de corazoncito. Amigos, si aún no dejan su like, necesito, pueden dejarlo de una vez. Igual si no han dejado estrellitas, pueden dejar estrellitas. Estaría chingón, la neta. Dice, yo solo entré a una. Te falta el lobby, entro. No, pues, no te saqué, güey. Entra. ¿Te saliste? Sí. Se salieron todos, güey. No mames, banda, les dijimos 2 minutos mientras viene el bajito de Isra. Sí, solo son 2 minutos. O sea, pueden volver a entrar. Por eso le saqué a José. Ya, no, ya se rindieron. Ya voy. Isra. Con el Snorlax cada día más duro. No sé qué tengo con ellos. ¿Ya te hiciste de Main Oaxaca? Sí, ya soy Main Oaxaca. Yo ya no le digo queso Oaxaca, sino que sí. Qué goda. Pero lo triste es que ya no puedo decir ¿qué dijiste de Veracruz? ¿Tan main unite? ¿Están? No, totalmente main unite. Sí, pues entrele. Sobre. Invítame. Espera. Ah, te mandé estrellas. Yo te mandé adiós. Yo dije estrellas a huevo. ¿Cómo? ¿Quién entró? El Cian, sí. Dice jajaja, saludos desde Oaxaca, dice Ricardo. Oh, es saludos que, desde Oaxaca. Oye, bro. Es que el bajo es de Oaxaca, Dios, por eso lo hacemos muy mal, guapo. El pedo no es por la gente. Ser oaxaqueño no es el problema es ser el vampi, porque a mí me gusta molestar al vampi, porque él también se lleva pesado y el que se lleva se aguanta, y si no, que vaya a llorar a la llorería. Ya es que toca hacer aclaraciones, ¿no? Porque luego dicen, no, es que estás maltratando a mi streamer favorito. ¿Tan ¿Qué onda? ¿Qué tan bajito tienes que ser para que el vampi sea tu streamer favorito, bro? Mames, bro. El vampi es buena onda. Tú sigues al Percho, bro. Quédate tantito, bro. Tú sigues al Percho, bro. Y al Percho lo cambió el Deus, bro. Mames, bro. Ni que fuera peruano, bro. No, si fuera peruano, no, me cambiaría el chico, bro. A la mierda, se me olvidó. Sorry. Es la diferencia, sorry, mira. La diferencia de ti a mí, que yo sí puedo decir lo que quiera porque a mí me chupó un huevo. Eso sí. Porque, ¿qué van a hacer? ¿Me van a acusar con mi mamá? A mí sí me acusaron con mi mamá, güey. El Infonavit le llamó a mi mamá para acusarme, qué pendejada. Ojo, mami, ya, ignora el tema, ignora, porque yo digo un comentario al aire y luego dicen, no, es que me están atacando. Se sienten aludidos como si fueran el puto centro del multiverso, manga de personas con cosas. Nadie, el men que se lo toma personal. Nadie, el vato que se lo toma personal. ¡Respiró porque yo respiro! Ay, no, ¿por qué me toca gente? Hola, Cian, ¿cómo estás? Espero que estés pasando una bonita tarde. Una disculpa por tanta majadería que escuchas, ¿no? Eso es de costumbre. Así somos. Un día normal. ¿Puedes? Que todo el mundo me pregunta si juego Pokémon, si necesito. Terrible, y no me acarreas, dice el Gage. Gage, no estabas, bro.
voy a decir algo, Jech, con todo el respeto que te mereces, siempre que se te invita, tú dices, no, ahorita no, no quiero, no estoy en casa, tú no estás chingando, rey. Confirmo. Yo también lo he invitado y... me voy a bañar. Se fresea. Te freseas, Gage, te freseas mucho, amigo. Bueno, les voy a pedir un favor. Cuando entren, saluden, por favor, porque es que es muy raro. Entran al voice y uno... yo me voy a estar mirando quién entra. Es el Marquitos. Por favor, nada más. ¿Qué es aquí, Marquitos? Sí, pero Marquitos puede decir buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, eso, Marquitos, espero que estés pasando una bonita tarde. Muchas gracias por saludar. Recuerda que los modales hacen al hombre. En tu caso, al niño. Verga. ¿Comes? Sale, sale, Pabuita, sale. No mames, Deus. ¿Cómo que estás en las Mortrey? Nah, terrible. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Nah, bro. ¿Qué pasó ahí? Sale una principal, bro. Oye, pero ¿para qué? No, si sean, los... Sean, con razón, yo creo que debía decir, ah, bueno. Mames, bro. No, me decían, llevamos 2 horas jugando eso. No, pues es que apenas llegué al directo, la otra vez jugando. Llevo 2 horas jugando lobby, Enrico. Cuando me dijo que lo planeaste porque no aseguró un, ¿cómo se llama? Un Rotom, no, creo que era un Regiel X. Dice que salió porque se sintió mal. Por eso. ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! Y se agüita, banda. Se agüitó y le dije, vos sos un moba, ¿qué esperaba? ¡Hola, bro! Pero es que no, ya no, o sea, tiene... esa partida eras tú, güey. Deus, y por eso te flameé, porque yo ya me llevo bien contigo. ¡Hola, bro! Es normal que... para empezar, ve cómo jugué. Yo no puedo jugar. Oye, Cian. Ningún objetivo lo aseguraste, Cian. Bueno, no te preocupes por el flameo, Deus es así. No, que yo no fui el que jugó esa partida, lo que estoy aclarando. Ay, no esté tanta aclaración. Mira, el Nimo, no, pero mames, vete. Odio al Nimo. ¡Ah! ¡Vete, Deus! ¡Vete, chingada madre! Para atrás, banda, nos van a pillar, banda. En fin, la flameada. En fin, la toxicidad extrema. No, o sea, no te preocupes, que así son todos los streamers. No, le dije así porque le dije que, literalmente le dije eso y le dije que... A mí me llega, a mí el Deus me llega a decir algo, yo le digo, bueno, rey, pero yo me voy a dormir. Y me voy a mi mismo. Mismo le dije ese men, pero se lo tomó muy personal. Deus, ven. A la vuelta sí me he planeado, pero... ¿Por qué te lo tomas tan en serio que te van a ver esas huevadas? No, es que te digo, es normal que te flamen en un juego, bro. O sea, a mí no me molesta. Más agüita. No, vamos, agüita. No con calaverita. Nah, el calaverita no flamea, man. El calaverita es un pan de Dios. La otra vez, pero bueno, le dije ya. Pues te digo, mira, Cian, lo que pasa en la partida se queda en la partida. O sea, son no, cosas. Le dije y así le dije. Y le dije, bueno, ya. Porque el, eso no el Deus conmigo, el Deus conmigo. Porque no me estén tachando a mí y le dije. El Deus conmigo se ha enojado. No, que a mí no, oh, que la canción. En fin, ya. ¿Quién te flameó para mandar la chingada a su madre? Estoy aquí enojado. No, fui yo. Yo. Bueno, pero ¿quién te flameó? Yo. Okay. Uy, es que no aseguró ni un objetivo. O sea, lanzaba sus rayos solares. Lanzaba sus rayos solares y lo regalaba todo. Te voy a dar una aclaración, Cian. ¿Por qué no estás en el toque? No, pero yo que voy a... Él sabe, él juega a mí de otra manera. No, o sea, sí, aunque te subas, te están diciendo... ¡No, que subas, bro! Esa partida ya pasó. No, porque yo estaba abajo. Porque... No, tú sube, no... Mira, no discutas. Esa es la regla más importante. No discutas. Tú haces front conmigo. Ahí estamos, pues entonces. Bien, que ya crea tu cuenta y ya... Aparte, porque luego a mí me están chachando de tío. Por ahora no le dije. Que no quiere el cabrón. No mames, ¿cómo se los ganaron? ¿Qué pedo? Hicimos solo una rana. Ojalá y entre. La rana le gustó el objetivo. Es como la que no te quedas. No, no hay bronca, pero te estaba mirando que sí entra.
Ah, ya. Porque andamos 5 pelotas en la ¿No más? Sí, güey. Yo estoy sacando mi Unite. No es lo mío, pero pues es que no me hicieron front con la rana, güey. Yo busco su buque y ya. Sí. Oye, Sian, aquí, amor, te explico, amor, pedo, todos se enojan, todos se toxiquean. No, yo me dio risa porque literalmente sí le puso moño al que me el equipo. Y dije, no mames, güey, es cierto que sí le puse moño. Uy, buena, bro. En su vida me van a alcanzar, en su perra vida van a alcanzar a la Agüita Ferrari. Oye, Agüita, ¿dónde estás? Vale, te vi. Muriendo, porque... Glacio venía conmigo y, y dijo, no, me voy a puntuar, puntuar es lo máximo. Bueno. Ah, el Pikachu me acabé de gastar ulti. Bueno, mientras punto. Güey, el mismo volteó a mi solito, qué mamada con el mismo, güey. Pues imagínate, imagínate estar detrás de la torre del enemigo. Yo también te ultearía. No, güey, no mames. Pero si no me hubiera ulteado se hubiera muerto. Por eso ulteó. Pero qué mamada que su ulti esté tan rota. Aparte de que te hace un chingo de daño, no te deja apretar botones. El Deus creo que no entendió mi juego. ¿Qué chingados haces detrás de la torre del enemigo? Yo sí lo digo. ¿Qué están haciendo? No es pregunta capciosa, es pregunta seria. ¿Qué chingados haces? Ya vamos a ver. Espera. ¡Jamás! ¿Por qué hacen los niños? ¿Ya has mitad de vida? Mucho. Mr. Wayne, ten cuidado para que... Simón, tú pégale. Ese güey ya se murió. La rana viviste nada de vida. No, y nosotros... ¡La rana! ¡No, mames! ¿Por qué el support y el defender estaban haciendo el objetivo y los otros peleando? No me explico. Porque tenemos que hacer el objetivo. Nah, güey, la cagaron los dos. Voy a decir lo siguiente. El enemigo tiene todo. No hay explicación, ahorita. Y si sí hay explicación, el enemigo tiene todo. No hay explicación alguna. ¿En su torre o quieres el objetivo para que seamos uno más? No hay explicación, ahorita. O sea, los supports y el defender tienen que estar planteando. Y hacen lo que quieren, yo también puedo. Yo no estoy más. No, tú hiciste lo que quisiste. Te fuiste a. Sí, el objetivo. Pues sí, pero ustedes tenían que hacer el front ahí. Nosotros el objetivo, no al revés. Exactamente, y entonces ustedes, ¿por qué estaban fronteando? Sabiendo que ellos tienen torre. Ya se iban a morir, nos hicieron falta ustedes. No, esa no es excusa tampoco. Uy, no sabes que ya no tengo ataques. Voy para atrás. Yo voy a escogerme los mientos. No, Mr. Mind, te has abierto también para mirar por ahí. Simón, no voy a ir por ahí. Uy, oh no, a morir del Vinazor. No pasa nada, se sale. Ya vengan hacia el centro. 84, no mames, metí el roto en aposta y no fueron a puntuar. Es que sí están bien randis. Están pegando. Aguanta. No, Mr. Maimutio. Vete para abajo, Dios. No me dejaron caer al piso. No mames, quema la ulti. Uy, no, mames. Ulteó toda la raza. Nada más corre, Deus. ¿Quieres quedar un vivo? No, voy a correr. No, la niña, nada, sí, se lo va a hacer. Se lo va a hacer, güey. Creo que sí, también que sí. Pues ya se lo están haciendo. Es que es el mimo y la rana, y los dos pegan un chingo. ¿Ojito? No llegué. Te puso a ver One Piece de repente. Si hubiera saltado con tu sentón y si sí lo lograba. No, porque atravesé el mapa con el sentón. Ahí en el.
Este vato ya no tiene escudo, pero no la ganamos. No. No mames. Yo. Pero no te. Arriba está el Mr. Mime, ¿eh? Tiene escudo. No, ah, no tiene escudo. No, hijo. El mismo está bien roto. No entiendo cómo le puede hacer un número de escudo tan fácil y ganarlo. ¿Qué pedo? No. Bueno, también me llevaba dos niveles de ventaja. No lo podemos matar entre dos. A mí me quitó la mitad de la vida. En casos como estos, solo queda bailar. Bailar. Tú no puedes, es el muerto, los muertos no hablan. Bueno, pues yo ya me los retiro en la despedida, voy a comer. GG's. Va. Chaos. Amigos, en el stream, cuídense mucho, amigos. Voy a comer porque ya son 5:30. Cuídense mucho, crack. Los veo al rato a las 9. 9:30 más o menos. 9:30 los estoy viendo. Cuídense mucho, amigos. Los TQM. Adiós.